Quiero cargar con tu peso para acercarte al campo santo. Quiero ser tus pies para poder llevar tu luz a los que tienen que volver a la vida. Jesús, luz y vida. Es el mismo camino que un día emprendí para encontrar la razón de una existencia. El mismo camino que me condujo como peregrinante en busca de paz y verdad. Hoy, zamoranos de todas las condiciones, niños, mujeres y hombres convertidos en monjes cistercienses, te llevarán desde la catedral y hasta el campo santo para recordar a todos lo que posible hicieron esta ocasión en la calle, que es la Semana Santa de este pueblo que se entrega apasionadamente todas las primaveras para revivir tu proyecto de redención. Hoy, las hilanderas, los cereros, las bordadoras, los carpinteros, los orfebres, los electricistas, los floristas, los músicos, los cantantes, los policías, los alcaldes, los cargadores, los directivos, los hermanos de fila, las hermanas de luto. Hoy, todos los que hicieron posible la Semana Santa te esperan en el cementerio, te esperan a ti, Cristo, en la advocación de Jesús, luz y vida, en la noche del sábado de Lázaro, para que le ilumines con la luz que les devuelva a la vida. Todo esto lo sé. Me lo contaron Manolo Espías y Vicente Díez, artífices y promotores de esta cofradía que esta noche de esperanza me acompañan en las inmediaciones del Campo Santo. Aquí estamos los tres, tras el crucero que la cofradía colocó en el exterior para hacer la oración y la ofrenda floral. En breves momentos, cuando Cristo llegue subido en largos brazos, mecido por los hombros de monjes penitentes, cansados en lo físico y aliviados en lo espiritual, el cántico se hará oración y el viento se convertirá en plegaria sublime que reconfortará las almas de los que aquí y allí descansan esperando la resurrección. Resurrección que el sábado santo, Jesús luz y vida, saldrá a anunciar a la plaza de la catedral. Silencio, se acerca Cristo. Silencio, escuchemos la oración y reconfortemos nuestras almas con la música.